Your sensory behavior can develop by means of various physiological mechanisms, which become more complex the higher the level of organization of your being. Only a small range of a person's sensory possibilities are utilized to bring into contact the world and ourselves. The eyes, the ears, the hands register different kinds of information. new symbiosis of tools as an extension of senses, increasing the potentiality of various phenomena, create new values of use, developing that function of science which makes it appear as an innovating factor of production processes. thus, new transpersonal defenses are created, whose complex mechanisms tend often to fragment the behavioral models into rigid patterns. concentrated masses of people, continuous nomadism show us the possibility of an urban life without the emergence of three-dimensional structures as a basis a new mankind free from induced needs can survive with the help of the grid and the plugs a new society based no longer on work nor on power, nor on violence, but on unalienated human relationships. Our elementary requirements can be satisfied by a highly sophisticated, miniaturized technique. A greater ability to think and the integral use of our psychic potential will then be the foundation and the reason for a life free from want. There will be no further need for cities or castles. There will be no further reason for roads or squares. Every point will be the same as any other. Así que, habiendo elegido un punto map, en el mapa, podremos decir "my mi casa estará aquí por tres días, o dos meses, o diez años. Cada punto en el espacio será el mismo que cualquier otro. Entonces, habiendo escogido un punto cualquiera sobre el mapa, seremos capaces de decir, mi casa estará aquí por tres días, o dos meses, o diez años. ¿Cómo se mueve la arquitectura? En los años 60 y 70, la arquitectura recurre a la ciencia ficción no ya para proyectar las posibilidades del espacio del futuro, sino para representar, casi de manera inconsciente, unas redes invisibles y una espacialidad virtual por aquel entonces en ciernes y que hoy forman parte fundamental de nuestro hábitat cotidiano. En la propuesta que hemos visto en el vídeo de 1972, Super Surface, el grupo italiano Superstudio fantasea con una ampliación del uso de los cuerpos mediante unas conexiones con una superficie tecnológica extendida por cualquier lugar. Los modos de vida nómadas, las arquitecturas portátiles, son la inspiración principal para esta nueva forma de concebir el uso del espacio. Pero, ¿qué ocurre en esos mismos años con las comunidades nómadas, con los grupos que basan su forma de vida y supervivencia en el desplazamiento? Esta imagen de un grupo de niños gitanos fue tomada en un campamento a las afueras de Milán, alrededor de 1970. Por aquella zona, centro y norte de Italia, y en esos años, principios de los 70, eh, coincidiendo con estos trabajos de superestudio, se constituyeron los primeros campi nomadi, campos nómadas. Surgen en el seno de un movimiento de reivindicación del derecho a la sosta, derecho a la parada encabezado principalmente por activistas no gitanos que se posicionan contra el rechazo explícito que muchas localidades ostentaban para con los gitanos, prohibiendo la parada o el estacionamiento de los campamentos espontáneos. Este es un fenómeno que se da en toda Europa y no solo en esos años, sino que viene de largo. Pero es en esos años 60-70 cuando se empieza a dar forma a toda una variedad de normativas y lugares que van a ir controlando esos campamentos, sedentarizando poco a poco esas formas de vida. En Italia, los Campi Nomadi son una serie de lugares asignados para el estacionamiento, con más o menos dotación de servicios, algo parecido a un camping y que pueden ser autogestionados o heterogestionados por la municipalidad donde se encuentran. Como vemos, el campo nomadi es una categoría que bascula en la polisemia de la palabra campo. Tiene que ver con el campamento tanto como con el campo de concentración y también con el campo como lo que no es ciudad. En ese sentido, el afuera de la polis, un espacio de excepción. La arquitectura se mueve aquí, en esta tensión, entre la super surface y el campo nomadi, entre la capacidad de movilizar la imaginación técnica para mejorar los hábitats de las personas y la capacidad de cercar, encerrar y constreñir ciertas formas de vida. Una dimensión no se puede entender sin la otra y ambas juntas eh, dan cuenta de la cualidad ambivalente del espacio contemporáneo. Un espacio fluido. Hiperconectado y a la vez totalmente controlado y burocratizado. A las orillas del río Tánaro, en Alba, se sitúa el campo Nomadi Pinot Galizio, nombrado así por el pintor situacionista. Se trata del lugar donde el artista Constant tuvo sus contactos iniciáticos de la mano de Pinot Galizio con las comunidades gitanas que por allí acampaban a finales de los años 50 y que fueron el germen de su proyecto New Babylon. En los textos del propio Constant se puede leer: Allí es donde los fui a visitar en diciembre de 1956, acompañado por el pintor Pinot Galizio. Habían encerrado un espacio entre algunas caravanas con planchas y bidones de gasolina y habían hecho un cercado, una ciudad de gitanos. Aquel mismo día concebí los planos de un campamento permanente para los gitanos de Alba y este proyecto está en el origen de la serie de maquetas que componen Nueva Babilonia. Una Nueva Babilonia donde se construye bajo una cubierta, con la ayuda de algunos elementos móviles, una morada común, una vivienda temporal. Remodelada constantemente, un territorio para nómadas a escala planetaria. En Inglaterra, en 1964, y tras años de conflictos, se crea el primer campo de estacionamiento controlado para los gitanos e itinerantes, lo que allí se denomina ahora Gypsy Roma Traveller. Justo esos mismos años, el grupo de arquitectura radical. Archigram está desarrollando estas propuestas. The Walking City, Ciudad Caminante, por Ron Erron en 1964, una ciudad comprendida en estas masivas estructuras robóticas móviles que pueden deambular por el mundo. Plug-in City, Ciudad Enchufable, por Peter Cook en 1964 una megaestructura de gran tamaño en la que podían conectarse módulos móviles construidos con componentes estandarizados. The Instant City, Ciudad Instantánea, por Peter Cook, de 1968, es una propuesta que explora las posibilidades de inyectar la dinámica metropolitana en otras áreas a través de elementos temporales, estructuras, instalaciones móviles o tecnologías de la información. En Francia, Jonah Friedman funda junto a otros colegas arquitectos el Grupo de Estudios de Arquitectura Móvil. Escribe este libro, Arquitectura Móvil, en el que desarrolla sus tesis y lleva a cabo este tipo de propuestas, como la ciudad espacial. Unas grandes infraestructuras que se superponen a las ciudades existentes y en cuyos espacios se pueden montar y desmontar los elementos arquitectónicos, teniendo en cuenta la participación del usuario. Al mismo tiempo, para los gitanos, tzigant, e itinerantes, se está construyendo toda una serie de lugares acondicionados para el estacionamiento controlado, con instalaciones mínimas que van poco a poco sedentarizando fijando y dando una forma reconocible a todas esas comunidades en movimiento. España se diseñan y construyen toda una serie de poblados que se sitúan siempre a las afueras de las ciudades, con condiciones mínimas y nulo mantenimiento. Aunque también hay algunos proyectos singulares, tratados con cierta sensibilidad, como este a las afueras de Vitoria, llamado Gaula Chodrom, que significa en romaní pueblo del buen camino. Esta fotografía aérea nos permite apreciar la condición extraurbana que se les daba a este tipo de proyectos, conectados pero lejos de la ciudad, instalados en medio de un campo sin cualidades, como los campos de refugiados o los campos de concentración. Y es que es bajo esa lógica, la de los campos de concentración, que las comunidades en movimiento se inscriben en la ciudad contemporánea. Otra imagen de Superstudio. Fifth City, City of Hemispheres. Quinta ciudad, la ciudad de los hemisferios. Publicada en 1971 dentro de 12 Cautionary Tales, 12 cuentos cautelares, en la revista Architectural Design. En esta ciudad de los hemisferios, tal y como Superstudio relata, bajo esa hoja deslumbrante de cristal que se encuentra en medio de bosques y colinas verdes. Hay unos sarcófagos cristalinos y dentro de cada sarcófago un individuo inmóvil, respirando artificialmente y alimentado por vía intravenosa, conectado a un sistema depurativo de la sangre de tal manera que no envejece nunca. Los órganos sensitivos están externalizados en los hemisferios voladores que están dotados de vista, oído, olfato, tacto y conectados mediante sensores a los cerebros de los individuos. La ciudad, esa lámina cristalina conectada a los hemisferios, es por tanto un lugar donde no existe la muerte, donde la conectividad es tan importante como la inmovilidad de los cuerpos y donde reina la pulcritud, la transparencia, el hecho de que todo rastro humano ha desaparecido, se ha inscrito en esa supuesta armonía del paisaje. Jacques Sijot, poeta, historiador local, dedica varios años de su vida, a comienzos de los 80, a documentar rastros, recoger pistas y testimonios sobre el campo de concentración para nómadas que estuvo activo de 1940 a 1945 en su ciudad natal, Montrevelet. Escribe. He utilizado todos los vestigios aún visibles en el suelo. También escribe: Esto realmente ha pasado. Como intentando alejar de ese modo la naturaleza de su trabajo de la ciencia ficción, aunque tenga en común con esta el trato con lo increíble. En Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en la zona ocupada como en la del régimen de Vichy, se construyeron numerosos campos para nómadas, entre ellos este de Montrevelet y este otro de Salier en la Camarga. En este trabajo, el fotógrafo Mathieu Pernot recoge toda una serie de imágenes y documentos que dan cuenta de la existencia de dicho campo. También busca a los que fueron sus habitantes y los retrata. Vuelve al lugar, salir, y fotografía lo que ahora son campos de arroz. El pensador y agrónomo André Audricourt desarrolla en varios artículos la idea de que las filosofías de la trascendencia son inseparables de la oveja. En Occidente, el pastor manda, protege a su rebaño y sabe mejor que la oveja qué es lo que le conviene. Esto es, dice, el origen de la mentalidad paternalista. En cambio, las filosofías de la inmanencia, según las cuales él caracteriza al oriente, están ligadas al cultivo de arroz. Para el campesino, sin ganado, las plantas crecen solas. No hay que azotarlas ni golpearlas. La labranza y la escarda son rituales que actúan sobre la planta a distancia. Solo se la toca en la recolección. La filosofía de la trascendencia dirige técnicamente. La filosofía de la inmanencia deja crecer y espera. Como señalan Miguel Benasayac y Angélique del Rey en su libro Elogio del Conflicto, la modernidad es la única cultura humana que apostó por la hipótesis de que la negatividad tenía que desaparecer algún día. Las demás formas culturales han mantenido muy diversas negociaciones con la negatividad, pero siempre se trataba de tratos orgánicos, es decir, que la incorporaban de un modo u otro. En el seno de la modernidad, el conflicto, lo negativo, la miseria, la enfermedad, la marginalidad, están siempre en camino hacia su disolución. Ellos escriben que en el momento en que el dispositivo antropológico histórico de la modernidad desaparece, de hecho en los años 80-90, comienza una época en la que la negatividad que debía desaparecer vuelve sobre nosotros y no sabemos qué hacer con ella porque carecemos de un pensamiento del conflicto como algo permanente. Por el contrario, la modernidad solo nos ha legado una idea del conflicto como algo que debe desaparecer. Ellos destacan que es central entender el conflicto no ya como simple enfrentamiento entre entidades dadas, individuos, pueblos, clases, sino como base del tejido social. El conflicto es una multiplicidad sin síntesis. La parte del fuego es el título de un libro de Maurice Blanchot que recoge el sentido de la expresión francesa faire la part du feu, que significa aceptar perder una parte para preservar el resto. Cuando en un incendio, ante la imposibilidad de sofocar las llamas, éstas se orientan en una dirección donde todo quedará consumido, lo que es la parte del fuego, con el objetivo de que todo lo demás permanezca intacto. La parte del fuego nos remite a esos espacios que la cultura reserva a la destrucción y reduce a cenizas. Eso con lo que no puede vivir. Eso de lo que hace un fuego eterno. Pero el fuego es también el centro de la comunidad ese corazón vibrante, efímero e insistente. Si se apaga, se vuelve a encender en cualquier otro lugar. Podríamos decir, haciendo nuestras las palabras de Valdelomar, lo que baila arde. Y lo que arde vuela a la velocidad de la luz. De nuevo el fotógrafo Mathieu Pernod, esta vez con su serie El fuego. Vemos a los miembros de una familia romaní de Arles alrededor de una fogata. Lo que arde, una antigua caravana. La vida nómada se consume en cenizas, pero mantiene vivo cierto misterio que vemos reflejado en sus rostros. Según Annie Milovanov y sus estudios de los años 70 en torno a los nómadas larva en el límite del Sáhara argelino, en el pensamiento nómada el hábitat no está ligado al territorio, sino más bien a un itinerario. El nómada se limita a la representación de sus trayectos, no a la figuración del espacio que recorre. Deja el espacio al espacio. La arquitectura sí figura el espacio. Imita y construye. Limita, delimita y lleva los materiales a nuevos límites para performar y dar forma al espacio. Para que el espacio, a su vez, forme. El arquitecto Frei Otto, miembro del grupo de estudios de arquitectura móvil, dedicó fundamentalmente su carrera a investigar y realizar innovadoras estructuras ligeras, tensoestructuras o estructuras tensadas basadas en el principio de la tienda de campaña. En 1974 funda en la Universidad de Stuttgart el Instituto para las Estructuras Ligeras, siendo un pionero en su época, creando formas que eran completamente nuevas. Su práctica con las tiendas de campaña se forjó precisamente en un campo de concentración. Él fue piloto militar en Alemania durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y fue capturado en un campo de concentración francés. Allí le hicieron jefe de arquitectura del campo y debido a la escasez de materiales se dedicó a experimentar con tiendas y cobertizos. Pero ¿dónde se despliegan hoy los muros de viento? Escuchemos esta cita de Wilhelm Flusser. La pared de tela, ya esté anclada en el suelo, como en el caso de la carpa de circo, ya tensada sobre un palo, como en el caso del paraguas, es una pared de viento. Por el contrario, el muro, tenga la forma que tenga, esté provisto de tantas puertas y ventanas como se quiera, es una pared de roca. Por ello la casa, como la caverna excavada en la roca de la que proviene, es un oscuro misterio. Y la tienda de campaña, como el nido de pájaros que es su predecesor, es un lugar de confluencia y dispersión, un lugar en el que el viento está en calma. En la casa poseemos, es una posesión, y esa posesión está delimitada por unos muros. En la tienda nos desplazamos y de ese nuestro ir por el mundo vamos coleccionando en ella experiencias. Y esas experiencias se ramifican y se subdividen a lo largo de la pared de la tienda. El hecho de que esta pared es una red, concretamente un tejido, y el hecho de que sobre esta red se procesan experiencias es algo que está contenido en la palabra pantalla. Se trata de una tela que se mantiene abierta a las experiencias, que se abre al viento y al espíritu y que las almacena. Desde la invención de los chips de ordenador, la pared de la tienda, ahora ya inmaterial, permite subdividir y ramificar las imágenes merced a su red de procesamiento. Esta pantalla que hincha el viento colecciona las experiencias, las procesa y las difunde. Y a ella debemos agradecerle el que la tienda sea un nido de creatividad.